Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están con nosotros? Muchas gracias por estar aquí en C7, tu programa. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Y cómo estás en estas vacaciones? Si vas a salir de la ciudad y tienes planeado visitar algún familiar en alguna población, en alguna otra ciudad, pues qué padre, disfruta desde luego esta oportunidad que tienes de viajar. Mucha gente va a la playa, es muy común, sobre todo a las playas de Jalisco, también de Michoacán, de Colima, desde luego de Nayarit, y se la pasa muy bien la gente que sale. Pero también a quien nos quedamos en la ciudad, desde luego tenemos para disfrutar nuestra gran metrópoli, los parques, los museos, los jardines, la vía recreativa, el paseo ciclista nocturno, las obras de teatro, tantas cosas que nos ofrece la zona metropolitana de Guadalajara. El chiste es finalmente pasársela muy bien. Y te invitamos a que te la pases muy bien también con tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Y le doy la bienvenida a Saraí Navarro. ¿Cómo estás, Saraí? Ya tenías algunos mesecitos que no estabas aquí en el programa. Sí, ya sé, Aurelio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, estoy muy contenta. Otra de las facetas de Saraí Navarro es que es diseñadora no solamente de accesorios, sino te has convertido en una experta en la moda denominada vintage, que es precisamente de lo cual nos vas a platicar el día de hoy. Esta tendencia que está muy fuerte en este momento en la decoración. Platícanos qué es la moda vintage en la decoración. Mira, esto nació en Londres, donde los diseñadores empezaron a combinar, detallar las cosas de hace dos décadas, renovarlas y hacerlas de una manera atractiva con unos colores de nuestros antepasados. Claro. Con distintos materiales. Esta moda vintage se relaciona, digamos, con personas un poquito más que les gusta lo clásico, damas que se van más por los detalles tiernos, románticos, porque vemos que traes encajes, que trae terciopelo, inclusive le traes de regalo al público. Dinos qué le vas a regalar, Saraí. Miren, este alfiletero, para ahora sí que más vale tener un segurito, un alfiler. Claro. Cualquier, está súper lindo, miren. Está con colores bastante tiernos. Y les va a ser de mucha ayuda. Claro, siempre se necesita, como tú dices, muchas veces hasta un alfilercito te hace falta para algo y ahí lo andas buscando en el cajón, apenas lo puedes desatorar dentro de la madera porque no nos prevenimos precisamente con un alfiletero. 3030-5307, si ustedes quieren participar en este alfiletero que nos trae Saraí Navarro, 3030-5307, que está en su pantalla. Entonces, es una moda, digamos, que está retornando, que regresa. Sí, lo padre de esto es que hay muchos materiales para poder hacerlo. ¿Cuáles son los principales materiales? Mira, hay desde cerámica, telas, encajes, aquellos vestidos que del siglo XV que nos daban volumen, mucho encaje, los colores, siete colores básicos que son el rosa palo, el verde muy tenue, agua, los beige, los blancos, y todo con un terminado como si estuvieras desgastado. Ahora, si tú vas a un bazar de cualquier lugar, has retomado un valor, un valor importante, los objetos que tienen más de dos décadas. Exactamente. Estos accesorios decorativos en vintage, como lo estamos observando en pantalla, mira, inclusive pues un puerquito, una alcancía, ¿verdad? Sí. Que puede ser, por supuesto, un buen regalo para un niño o una niña. Como tú dices, es moda que está regresando. La estamos viendo también muchísimo en negocios, en restaurantes. Saraí, que encontramos ya todos pintados, como tú dices, en estos colores azul turquesa, las sillas blancas, a veces mesas inclusive sin mantel. Sí. Platícanos. Por ahí hay una pequeña confusión que después se puede... Lo vintage es lo antiguo, lo que no tiene ahora sí que una trascendencia más allá. Simplemente algo que tú ves opaco en colores, porque luego la gente lo confunde mucho con lo retro. Lo retro es algo nuevo, pero no que sea antiguo. Es retomar a lo mejor un diseño que te gusta y lo haces, pero nuevo. Muy bien. A ver, otra vez, retomando. Danos la diferencia entre el vintage, que es esto que traes aquí, y lo retro. Y lo retro. Lo retro es, no sé, me gustó una cuchara del siglo XX. Ah, yo la voy a hacer con mis propios materiales nueva para hacer un diseño diferente y similar al de esa época. Pero no quiere decir que yo compre el antiguo.
Ah, muy bien. Uh-huh. Lo transformé. Uh-huh. Que puede ser un artículo nuevo, uh-huh, pero simplemente con ideas antiguas. Exacto. O inclusive una copia, como una tú bien copia. Lo mencionas, exacto, de un objeto antiguo. Porque tú esto que aquí traes es nuevo y sin embargo, si a simple vista lo observamos, pues ya nos dice, se ve desgastado. Se ve, ajá, esta tetera, exacto, por ejemplo, si fuera de metal, la pintaste como si se hubiera... Como si fuera, exacto. Si se hubiera, digamos, gastado, desgastado, ¿no? Desgastado la, exacto, la pintura. Exacto. Uh-huh. Y todos estos tipos de cerámicas y se pueden usar en infinidad de... En un evento que ahorita se usa mucho, uh-huh, la barra de postres y los detallitos, ay, que la teterita. Oye, ¿no se los llevan de recuerdo? Mira, a veces sí faltan por ahí algunos, pero... pero es cierto también. Señal que les gustó. Exactamente, es cierto, también en muchos eventos sociales, especialmente fiestas, bodas, quinceañeras, graduaciones, toda esta moda vintage se está presentando mucho. Sí, la verdad sí, sobre todo los colores, uh-huh, no se salen de esa gama de palos, palos de rosa, azul cielo, rosas, las flores, flores. Mucha madera también, que sobre todo la combina en Saraí con estos adornos que tú traes. Ajá. Y también los estudios fotográficos, vemos a infinidad también de novios, quinceañeras, que las pones por ahí en una carreta de madera con esas flores en colores pasteles. Exacto. Y por ahí una jarra o por ahí una tetera, accesorios que hacen, como tú dices, retroceder años atrás. Le da un toque especial, uh-huh, un toque diferente. Yo creo que a la gente le ha gustado mucho la técnica. Sí. Y aparte como que hay mucho para trabajar en ello, hay mucho material. Exactamente. Ahí. Nos dice entonces que esta moda proviene principalmente de Londres. Nació ahí, y no nomás en cuestión decorativa, se va desde la ropa, accesorios, hay accesorios que retoman también, que luego más adelante lo podemos checar. Claro. Que retoman toda esa trascendencia en todo un sinfín de objetos. Así es. ¿Tu trabajo como diseñadora, Saraí, en qué consiste? ¿En buscar las tendencias, diseñar el parámetro de cómo toda la gente que trabaja contigo va a estar elaborando este tipo de jarrones? ¿Estos jarrones están a la disposición del público? Platícanos. Sí, estos jarrones los compran mucho, uh-huh, como para decoración de eventos, alguna casa, algún gusto simplemente por tener algo de ese estilo, lo pueden tener y diseñar sobre todo a los colores que les guste, al material, ponerle un detalle simplemente, hay desde portallaveros también que dices, ah, mira, quiero renovar y vas cambiando. Claro. ¿Estos objetos que estamos viendo, tú personalmente los decoraste o cuentas con algún taller? Tengo un taller en el cual se usan diferentes técnicas. Por ejemplo, es una tela plasmada, uh-huh, en la cerámica. Uh-huh. Es una tela que se pega y luego se pinta. Ah, muy bien. Mira, ahí la puedes mostrar precisamente a la cámara. Nos transporta a París. Ajá, sí, cómo no. Y estas florecitas que le dan. Que es 100% decorativa, me imagino, la taza. Es decorativa. Porque imagínate un cafecito ahí en esa taza, pues se te va a ir el sueño 3 días. Este es un macetero. Ah, es macetero. Básicamente. En forma de taza. En forma de taza. Así es. Que, por cierto, nos mencionabas Londres, pero bueno, pues también en lugares como París, pues este tipo de accesorios son muy solicitados en cafeterías, sí, tiendas gourmet y esta decoración muy en boga, como tú lo mencionas en este momento. Por ejemplo, este angelito pudiera ser... Este angelito es básicamente para algún evento, uh-huh, o alguna primera comunión o algo, que nos retoma un poquito de los angelitos de la época de Italia, que hay así muchas esculturas que nos transportan a esa época. Claro. Es algo así pequeño, pintado en algún color. Claro, también puede servir seguramente de adorno para alguna cocina, uh-huh, algún baño, alguna fuente, ¿verdad? Sí. Ya ves que las señoras solitas se pintan para decorar las casas. Sí. Saraí, pues muchas gracias por estos tips que nos das de decoraciones precisamente y especialmente esta moda vintage. ¿Dónde te puede localizar el público o la gente interesada en conocer más acerca de estos productos? Estamos localizados en el centro, en Morelos, 554, o pueden visitar nuestra página de internet. ¿Cuál es? Creacionesparati.com. Creacionesparati.com. ¿Algún teléfono? 3613-3514.
3613-3514, que ahí está apareciendo en el monitor. Saray, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y ojalá que en una próxima sección pues nos traigas también de esos accesorios tan padres que haces, como pulseras, collares, etcétera, que también es parte de tu especialidad. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en su programa ¿Qué tal, Aurelio? Desde la ciudad de Guadalajara. Y recuerden, C7 estrena nueva programación de verano, programación para estas vacaciones. Y no te puedes perder el programa El Sabor de Vallarta, nueva temporada. Este programa en donde vas a conocer todavía más acerca de esta tierra hermosa jalisciense, nuestro Puerto Vallarta, toda la Bahía de Banderas y los alrededores de Puerto Vallarta, como la Boca de Tomatlán, Mismaloya, Yelapa, Quimixto, Las Ánimas, la Playa de los Muertos o Las Altas, y además con consejos de cocina de Nacho Cadena, uno de los principales chefs de México, en este programa El Sabor de Vallarta. Los lunes a las 12:30 del día, no te lo puedes perder, dentro de la nueva programación de verano. Nos vamos a una pausa de identificación. Regresando, tenemos a una novia muy linda. Si te vas a casar, tips de maquillaje para novias. Es una novia morena, hermosísima. Tips de maquillaje para novias, presentadas por la Escuela Clase y Estilo. Muchas, muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de C7, tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Y te recuerdo que este programa se transmite los martes y los jueves. Martes y jueves estamos de 4 a 5, tiempo del centro, tiempo de Jalisco. Los martes en el canal digital 25.2, C7 Cultura. Y los jueves nos puedes acompañar también de 4 a 5 en cualquier televisor. Si vives en Zapopan y tienes sistema de cable, es el canal 13. O en cualquier televisión, o si tienes ya televisión ajustada a los canales digitales, canal digital 25.2, 25.1, y en YouTube, cuantas quieras, cuantas veces quieras y gustes ver tu programa, lo podrás hacer. YouTube, si le pones ¿Qué tal, Aurelio? ¿Y qué tal? ¿Cómo está nuestra maquillista y nuestra modelo también lindísima, Alejandra Deira? Bienvenida. Y Yadira, gracias también por estar con nosotros. Y bueno, Alejandra, pues vamos a empezar el día de hoy a trabajar este maquillaje que les preparamos. Y hoy yo les voy a platicar, desde luego, Alejandra, que te ves muy linda, gracias, acerca de este maquillaje que estamos presentando con esta novia hermosísima, belleza muy mexicana y, por cierto, muy tapatía. Vamos a empezar, en primer lugar, a trabajar la ceja. Si eres tan amable, por favor, Alejandra. Previamente, por tiempos de televisión, pues bueno, Alejandra, desde hace aproximadamente un poquito más de una hora, empezó a realizar el maquillaje de nuestra modelo. Ella es una personalidad invierno, Yadira, es una personalidad de invierno, y estamos retocando la ceja. Para retocar la ceja estamos utilizando una sombra que es en café oscuro. Se puede utilizar un café claro o un café mediano dependiendo del color de su cabello. Es muy importante mencionar, estimadas amigas, que el color de la ceja desde luego tiene que ser siempre idéntico al color del cabello. En esta oportunidad le favorece, le queda una ceja tupida a nuestra modelo Yadira, y así como lo está haciendo Alejandra, la ceja hay que estarla maquillando con un pincel esgado, siempre del centro hacia afuera, siempre del centro hacia afuera, como lo puedes observar, y dependiendo la forma de rostro de nuestra modelo, dependiendo la forma de ojo, pues por supuesto es como se va a maquillar la ceja. Es importante que esa ceja, amiga, quede de manera natural, es decir, después de haberla perfilado previamente antes de estar haciendo este programa, pues bueno, ya Alejandra le perfiló la ceja a nuestra modelo, y en segundo lugar, pues estamos aquí viendo cómo le da color con este pincel que tenemos en este momento, precisamente, insisto, un pincel esgado, y del centro hacia afuera vamos maquillando la ceja. Si ustedes son muy blancas, entonces la ceja se va a maquillar con un tono café muy claro. Recuerden, el color de la ceja tiene que ser exactamente del mismo tono del cabello. También es importante este pincel que está utilizando Alejandra, ya que por un lado es sesgado y por el otro lado trae precisamente para peinar la ceja o para peinar la pestaña. La cuestión es que la ceja se vea natural, que no se vea la ceja hecha o trabajada como con una plantilla.
mucho respeto, y con respeto lo mencionamos, quien traiga sus cejas así. Sin embargo, la moda actual en cejas marca no una ceja exactamente delineada, que también es válido. Recuerden que en maquillaje hay muchos estilos, muchas tendencias, y cada artista mundial del maquillaje, de las grandes líneas del maquillaje, son quienes en realidad van haciendo las tendencias mundiales. Esta tendencia mundial marca unas cejas, en algunos casos, un tanto despeinada, que eso va, lógicamente, quizá para una chica que va a la universidad, que va a la preparatoria. Sin embargo, en el caso de una novia, es muy importante que los ojos estén bien delineados, como los observamos aquí en nuestra modelo Yadira, que se ve muy, muy linda. Te ves guapísima, Yadira. Pues bueno, vemos cómo tu piel también ya te hicieron un maquillaje muy natural, de acuerdo a tus características personales. Y en el caso de la novia, es importante mencionar que el maquillaje de novia es un maquillaje muy cuidado. ¿Por qué? Porque la novia se va a retratar, le van a hacer su estudio fotográfico, que en algunas ocasiones se hace, por ejemplo, en la mañana, se hace la ceremonia religiosa al mediodía o viceversa, la ceremonia religiosa a las 12 del día, 1 de la tarde, y después ya se van los novios a alguna locación, ya sea alguna hacienda, algún jardín, algún parque, y entonces ahí la novia tiene que estar perfectamente con ese maquillaje, desde luego que sí. Y por otra parte, ¿qué sucede? Pues bueno, después la fiesta, y la novia va a bailar, va a disfrutar muy padre su evento. Por eso aquellas personas que estén interesadas en aprender a maquillar, pues novias, quinceañeras, de una forma profesional, les hago una atenta invitación. A quien desee convertirse en un maquillador o maquilladora profesional, especializado en novias, en quinceañeras, maquillajes sociales, con todos los trucos que existen para hacer correcciones de nariz, de tipos de labios, tipos de mentón, aplicación de sombras, maquillaje de cejas, etcétera, se van a otorgar de cortesía 2 medias becas a través del teléfono que aparece en pantalla, 0133-31-22-35-10. Cortesías de 2 medias becas para quien se quiera convertir en un artista profesional especializado del maquillaje social y de novias. A través del Facebook, Escuela Clase y Estilo, también puedes participar en estas 2 medias becas, igual válidas para cursos de autopeinado, y también en el Facebook, Escuela Clase y Estilo, para cursos de automaquillaje. Gracias a Teresa Navarro, que nos está llamando de la colonia Nuevo México, en Zapopan, y gracias a Carolina Hernández, de Colinas de la Normal, en Guadalajara. Gracias a Sandra Ibarra, nos está ella llamando de aquí de Santa Tere, y participan todas en este cojincito que nos dejó Saraí Navarro para dejar ahí los alfileres y lo que ustedes quieran. 3030-5307, si quieres participar en el regalo de este cojincito para poner ahí alfileres o alfiletero que nos dejó Saraí Navarro. Ahí está el teléfono en pantalla, si tú quieres participar, es este cojincito especial decorado, vintage, muy bonito. 3030-5307. Pues seguimos maquillando y vamos a pasar enseguida al rubor, si eres tan amable, por favor. Alejandra, le están quedando las cejas hermosísimas. Voltea, por favor, al frente a la cámara número 3. Ahí estás. Mira, muy, muy guapa que te ves, con todo respeto, Yadira. Y vamos a proceder rápidamente a la aplicación del rubor. Vamos a voltear un poquito hacia tu izquierda. Ahí estás, precisamente. Y Alejandra Deira va a colocar un poquito de rubor de atrás hacia adelante, como podemos ver, y después ya lo empezamos, desde luego, a desarrollar la aplicación de este rubor. Para eso utilizamos un pincel o una brocha un poquito más gruesa. ¿Por qué de atrás hacia adelante? Porque de esta forma la máxima cantidad de rubor se va a descargar cerca de la 100, después lo llevamos hacia punta de nariz y luego retrocedemos para distribuir, por supuesto, mucho mejor esta cantidad de rubor. Esta novia está maquillada para una boda en la noche. Este maquillaje que hizo Alejandra Deira es para una novia en la noche, con colores muy de una mujer, insisto, invierno, morena clara, los ojos en un café oscuro, cabello en un café muy oscuro, castaño muy oscuro, y realmente se ve muy distinguida nuestra novia invitada el día de hoy. El rubor, como pueden ver, mucho más natural, desde luego, que los colores de las sombras. Pestaña postiza, ¿qué número de pestaña postiza le pusimos? 601. La 601, Alejandra, vean qué ojos tan hermosos se les ven, se le ven aquí a nuestra modelo, y le ponemos un poquito de rubor. Gracias a Ernestina Sánchez, nos está llamando de
Jardines del Country. Un saludo a toda la colonia Jardines del Country. Participa también en el sorteo de estas dos medias becas, con mucho gusto. Gracias, Ernestina. Y un saludo a Jardines del Country, Lagos del Country, a la gente que nos ve por ese rumbo de la ciudad, a la colonia Experiencia, la Experiencia. Nunca le habíamos mandado saludos a la Experiencia. Gracias, Carlos Díaz, que no se pierde el programa y que le gusta mucho la sección de decoración, que él es decorador, y los tips que damos le gustan muchísimo. Tenemos dos cortesías de medias becas para aquellos que estén interesados en convertirse en profesionales, en artistas del maquillaje, con especialidad en novias, novias verano, primavera, otoño, invierno, novias nude, o que se le llama novia de maquillaje desnudo, novias clásicas, contemporáneas, románticas, casuales, novia de playa y maquillaje de fotografía para novia. Son dos medias becas de cortesía. Quien se quiera convertir en maquillista profesional, asesor de imagen o también, desde luego, válidas para cursos de automaquillaje, de igual manera en el Facebook, Escuela, Clase y Estilo. Enseguida vamos a retocar un poquito los labios y vamos a poner ligeramente con este mismo color de rubor que utilizó Alejandra. Es otro de los tips que aprendes aquí en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Pues bueno, como este mismo color que utilizó de rubor, previamente lo utilizó en las sombras. El día de hoy no estamos presentando sombreado. Previamente Alejandra Deira le maquilló sus sombras, pero ese color utilizó en las sombras. Este color está utilizando en el rubor y el mismo color, que es un coral ligeramente satinado, lo está colocando también en el labial. Fíjate cómo una misma sombra puede hacer esta maravilla de maquillaje. Previamente le puso un poquito de gloss en los labios de Yadira y enseguida este color de sombra, que insisto, es el mismo que utilizó en las sombras, lógicamente en sus párpados y también en el rubor, y ahora el mismo color de sombra de las sombras para ojos de rubor lo está poniendo en los labios, y ve qué bonito se le ven aquí los labios a nuestra modelo después de haber puesto inicialmente un poquito de gloss, como lo puedes observar. Muchas gracias a la gente que está hablando para participar en estas dos medias becas de cortesía. El teléfono es 0133-31-22-35-10. Válidas para estudiar maquillaje profesional o automaquillaje. O el Facebook, Escuela, Clase y Estilo. Y qué novia tan hermosa tenemos desde luego aquí el día de hoy. Muchas gracias, Yadira. Le vamos a quitar, por supuesto, el cubrecuello a nuestra modelo. Y entonces, pues, muy bonito maquillaje que está haciendo Alejandra, que también te ves muy, muy guapa. Voltea la cámara, Alejandra, para que vean tus ojazos. Mira qué ojazos. ¿Tú qué número de pestaña traes? También, la 601. Ah, la 601, y no precisamente la ruta de camión que pasa ahí por Niños Héroes y Chapalita. Voltea la cámara 3, por favor, Ale. Ahí te están haciendo la seña. Ahí está. Qué ojazos, la número 2. Hermosísimos, ahí está. Y muy bonito maquillaje. Bueno, pues, también le damos la despedida, desde luego, a Yadira. Muchas gracias, guapísima, por supuesto, con este maquillaje de novia, y casi casi me tengo que parar de puntitas, ¿verdad? Porque ya me siento aquí muy chaparrito, desde luego, junto a Yadira. Adelante de este lado, por favor, para lucir ese vestido hermoso, desde luego que sí. Y con esta toma de Yadira, nuestra modelo, le agradezco a Alejandra Deira su participación aquí el día de hoy en ¿Qué tal, Aurelio? Muchas gracias también a nuestra modelo Alejandra Yadira. Nos damos a una pausa de identificación. Estás en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Desde la ciudad de Guadalajara. Te recuerdo que estamos contigo martes y jueves, los martes de 4 a 5 en tu canal digital C7 Cultura 25.2, y los jueves de 4 a 5 nos puedes acompañar en cualquier televisión o en YouTube. Cuantas veces gustes, le pones ¿Qué tal, Aurelio? Y mis compañeros de internet suben desde luego todos los programas. Nos vamos a una pausa, no le cambies, continuamos con más aquí en ¿Qué tal, Aurelio? Gracias, gracias por seguir con nosotros a través de la señal de C7 y su programa ¿Qué tal, Aurelio? Gracias por acompañarnos, y recuerda, en YouTube, cuantas veces gustes ver tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Si algún tema en particular, si algún colaborador, lo que nos platica, lo que nos muestras de tu interés, en YouTube. Mis compañeros, insisto, que trabajan en el área digital, el área de internet aquí en C7, se encargan de subir todos los programas, desde luego. Y estamos contigo martes y jueves, la hora del centro, los martes de 4 a 5, canal digital 25.2, C7 Cultura, y los jueves de 4 a 5 nos puedes acompañar en cualquier televisión. Te recuerdo que tenemos de regalo un costurero
un adorno que puedes tener ahí en tu casa, donde puedes poner alfileres, botones y lo que tú quieras, por cortesía de nuestra invitada que nos habló de moda vintage. 3030-5307, si te quieres comunicar, por favor, si eres tan amable. 3030-5307. Y muchas gracias a todas las llamadas que nos están llegando del público. Muchas, muchas gracias. Muchas llamadas que nos están llegando de Tlaquepaque, de Tonalá, muchas gracias. Y también del centro de Guadalajara, especialmente del barrio de El Santuario. Muchas, muchas gracias. Y le doy la bienvenida a dos actores profesionales que están con nosotros. Estás muy seria, Viridiana. Nerviosa, ¿no estás? Porque eres actriz. No, yo no. Yo me imagino que sabes controlar perfectamente el público, especialmente las cámaras. Está con nosotros Viridiana Quintero García y Carlos Alberto Martínez. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Aurelio, muchas gracias. Ustedes pues trabajan un taller muy interesante, obviamente de actuación. A ver, platíquenos en qué consiste este taller. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Qué podemos aprender? ¿Para qué nos sirve? Bueno, el taller es dirigido por el maestro Daniel Constantini. Él es un maestro del CEDART y tiene un gran conocimiento en la dirección de, ya sea de actores. Está trabajando en el CEDART como maestro, uh-huh, y pues tiene experiencia en partners o en tips de actuación, ¿no? Claro. Nos está yendo muy bien, tuvimos un taller muy productivo, alrededor de 20 personas llegaron a estar en el taller, uh-huh, concluimos nada más 11, y el taller en sí consiste en técnicas para antes de estar en escena, uh-huh, tú puedas controlar tu personaje, tus nervios, tus diálogos y pues manejarlos, ¿no? Manejarte en escena. Claro, Carlos, no necesariamente quienes asistan a un taller de actuación es porque se van a dedicar a ser actores o como un complemento cultural la parte de la actuación, el teatro. Mucha gente asiste precisamente porque quiere sentirse más seguro, dominar la timidez, el miedo de perder hablar en público. ¿Todo esto sirve también para todo ello? Desde luego que sí, lo has mencionado y muy bien. Un taller como de este tipo que está mencionando o que venimos hoy a platicar acerca de él, es para principiantes y también para aquellas personas que ya tienen cierta experiencia, es de mantenimiento. Pero, como bien tú lo mencionas, este tipo de talleres permite a las personas dar un primer acercamiento al mundo del teatro, al mundo de la actuación, y con él recibir las bondades, una de ellas perder el miedo ante el público, como lo puede ser, tener técnicas para el control y dominio del personaje, de la personalidad, pero también como un vistazo primero, que si bien te gusta y continúas allí, o si no, puedes sacar provecho únicamente para lo que tú consideres te puede servir. Obviamente, la representación y el teatro te brinda la posibilidad comunicativa y expresiva y el que te conozcas tú a ti mismo en todas tus posibilidades expresivas. Exactamente, eso que acabas de comentar, la parte expresiva, no solamente la parte expresiva del cuerpo, la expresión oral. ¿En la expresión, uh-huh, oral también les ayuda un poco? Sí, 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 claro. Llevamos técnicas vocales, uh-huh, y obviamente el improvisar escenas y también el memorizar algunos diálogos, pues, uh-huh, te llevan a desarrollar también esa posibilidad comunicativa. Claro, yo creo que son bastante los beneficios, definitivamente, el tomar un taller de teatro. Yo con mucho gusto lo comparto, hace 28 años aproximadamente, o sea, era un chiquito, tuve la oportunidad de estar también en el CEDAR, orgullosamente. Ah, bien. Y bueno, pues estuvimos ahí compartiendo un año más o menos en el CEDAR. Pedro Laguna, en aquella ocasión, uh-huh, un gran actor y director, pues era el encargado precisamente de estos talleres allá en el CEDAR, desde luego. Ustedes acaban de terminar precisamente este taller impartido por el maestro Daniel Constantini. Sin embargo, ¿se va a repetir este taller si el público está interesado en asistir ahí al CEDAR, a los diferentes talleres que tienen? Sí, perdón. ¿Tú? Sí, se va a repetir. Ahorita Carlos les va a hablar más de lo que viene en el próximo ciclo, uh-huh, pero el taller se imparte en un centro cultural, uh-huh, llamado Xibalbá. Es de uno de nosotros, de nuestros compañeros, entonces, uh-huh, ahí se imparte el taller, es un centro cultural, hay veces que hay galería, uh-huh, y el próximo bloque va a ser de dirección y también de entrenamiento actoral. Uh-huh. ¿Dónde se encuentra este centro cultural que nos mencionas? Es el Liceo 221, entre Reforma y San Felipe. Muy bien, ¿Liceo? Liceo 221, entre Reforma y San Felipe.
Liceo 221, entre Reforma y San Felipe. Platíquenos de una obra que van a presentar próximamente y que ahorita con mucho gusto vamos a proporcionar las fechas. Platíquenos de esta obra que se llama La Paz de la Buena Gente, de Óscar Villegas. Bien, mira, La Paz de la Buena Gente fue escrita en 1967 por este dramaturgo potosino. Se montó en 1980 con mucho éxito por el maestro Emilio Carballido. Obtuvo un reconocimiento Juan Ruiz de Alarcón como mejor obra en su momento. Y es una pieza que retoma en esta época algunos temas que todavía han quedado pendientes a nivel social. Queremos invitarlos a que asistan a ver el montaje. Estamos los días sábados y domingos en el foro del tercer grupo, ubicado en la calzada del Ejército 226A, entre la calle de Medrano y Revolución. Y conozcan un poco acerca del trabajo derivado de este taller, taller del actor, que es el nombre, el título que le da el maestro Daniel Constantini. Que bueno, cabe mencionar de que este taller es independiente a las clases que él otorga u ofrece en CEDART. Este taller es solamente de manera sabatina. Uh-huh. Ensayamos en el espacio que mencionó la compañera. Uh-huh. Y en esta ocasión, que es el tercer momento del taller, termina con un montaje. El siguiente momento de taller va a ser de dirección, pero también de técnicas actorales, tanto para principiantes como de entrenamiento y mantenimiento actoral. Perfecto, entonces aclarando un poquito, este taller se imparte, nos decías, Viridiana, en la calle de Liceo 221. Sí, esto es. Si alguien desea inscribirse o participar en estos talleres, calle Liceo 221, entre Reforma, nos dijiste. Y San Felipe. Entre Reforma y San Felipe. Y la presentación de la obra de teatro con la cual están culminando este taller se presenta en el Centro Cultural Tercer Grado, Calzada del Ejército 226A, entre Revolución y Medrano. Nos decías, Carlos, que se va a presentar los sábados de julio. Uh-huh. ¿A qué hora? Los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Perfecto. ¿Cuántos actores participan? Participamos 11. 11, bastantes. Uh-huh. Sí, es uh-huh. un montaje que tiene una dirección muy, muy sui generis, uh-huh. en cuanto a que todos permanecemos en escena durante todo el montaje. ¿Los 11 actores? Los 11 actores permanecemos en escena con un mínimo de escenografía, uh-huh. con un trabajo más bien de diseño, de escenografía que nos hizo un pintor muy, muy profesional de aquí de Jalisco, que se llama Salvador Rodríguez, y todo sucede únicamente con un mobiliario de 4 bancas. Pero adelántanos un poquito de qué sucede, porque hablas de La Paz de la Buena Gente, es el nombre de esta obra de teatro, y pues bueno, muchas veces dentro de la misma convivencia social, pues la misma gente clasifica, tú eres bueno, tú eres malo. Ay, nosotros siempre estamos del lado de los buenos, sí, ¿verdad? Todos. ¿Cómo nos hacen, a ver, adentrarnos en la obra de teatro, obviamente sin que nos digan el final, bueno, cómo nos pueden emocionar para estar ahí en estos sábados del mes de julio a las 8 de la noche o los domingos del mes de julio a las 6 de la tarde? Claro, mira, la obra en sí, en el papel, cuenta con 36, 34 escenas. Cada escena dura aproximadamente 2 o 3 minutos y es una obra que es muy dinámica. No hay que pensar en que vamos a ir a ver o que van a ir a ver una obra lineal, una historia que se puede contar o te puedo contar ahorita de principio a fin, sino más bien es temática. Gira alrededor de un mismo tema, diferentes personajes y situaciones diferentes. Te puedo mencionar que La Paz de la Buena Gente, en su título, es un poco contrastante con lo que los personajes realmente allí presentan. Los personajes evidencian esa falta o esa situación que a veces nosotros tenemos al saludar el buenos días, el pase usted, el mucho gusto, pero que a veces por dentro ya tenemos cierta desconfianza en las personas. Uh-huh. Ya en 1967, este autor, con esta pieza que fue de sus óperas primas, daba cuenta de ello en la sociedad. Exactamente, pues aquí nos haces referencia entonces, Óscar, que Carlos, quiero decir, pues bueno, cómo a través de el aspecto actoral, pues bueno, no necesitan de una gran escenografía, de una producción de grandes recursos y en donde sí, ahora sí que el meollo de este asunto o de esta obra de teatro, pues es el trabajo de los
11 actores dirigidos por Daniel Constantini en esta obra de Oscar Villegas, La Paz de la Buena Gente. Nos tenemos que ir ya a una pausa de identificación. Hacemos entonces la invitación a que los acompañen a Viridiana Quintero y Carlos Alberto a esta obra de teatro, sábados de julio a las 8 de la noche, domingos de julio a las 6 de la tarde, el domicilio Centro Cultural Tercer Grado, Calzada del Ejército 226A, entre Revolución y Medrano. Yo creo que llegando 15 minutos antes, 20 de las funciones, sí, perfectamente sí, alcanza muy bien. Cuenta lugar con el estacionamiento del espacio. Ah, mira, eso también es muy importante. Ballet parking y todo. Pues no tan fácil, pero sí con comodidades. Con esa ventaja. Es bueno mencionarlo, una ventaja, exactamente, que puedes estar viendo esta obra de teatro con tu carro perfectamente seguro y si tienes auto, irte en la comodidad de tu auto. Muchas gracias a Carlos Alberto Martínez, Viridiana Quintero García y pues también mucha suerte en estos talleres de actuación que nos hacen mención, que se imparten en la en Liceo número 221. ¿Puedo dar un número telefónico? Con mucho gusto. ¿Se pueden inscribir? Por supuesto. Mira, el número telefónico es el 33 11 75 15 98. En ese número celular pueden inscribirse, pueden llamar, porque sí tiene cierto cupo, no podemos estar más de 18 personas en el taller y en esta ocasión va a ser el énfasis en actuación y dirección. Perfecto. ¿Nos dijiste 33? 33 11 75 15 98. Perfecto, muchas gracias a ambos. Nos damos a una pausa de identificación. Continuamos con tu programa, ¿Qué tal, Aurelio? Gracias, gracias por continuar con nosotros, donde quiera que estés. Muchas gracias a quien nos ve en el estado de Jalisco, gracias a quien nos ve en la región de Los Altos, en la región sur, un saludo muy especial a Ciudad Guzmán, Zapotiltic, la región Valles, un saludo a Meca, Hualulco, Etzatlán, San Martín Hidalgo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a quien nos ve en la costa norte, Puerto Vallarta, gracias Tomatlán, Mascota, San Sebastián del Oeste y también quien nos ve desde luego en Cihuatlán, en El Limón, La Huerta. Gracias a quien nos ve directamente a través de la señal por aire, a quien nos ve por cable en el canal 13, de el cable de la ciudad de Zapopan y a quien nos ve a través de la señal por aire directamente. Estamos contigo martes y jueves de 4 a 5, tiempo del centro, de 4 a 5 de la tarde, canal digital C7 Cultura 25.2 y los jueves de 4 a 5 nos puedes acompañar en cualquier televisión. Y te menciono que en este verano, bueno, pues Canal 7 está estrenando diferentes programas, todos relacionados a la temporada de verano, programas turísticos, históricos, gastronómicos y en realidad te la vas a pasar muy bien viendo C7 en este verano para que le digas a tus niñas, a tus niños, a tus hijos que te acompañen a ver C7 y tenemos para ti nuevos estrenos. Estrenos de verano precisamente, como este programa que se llama Michoacán Gourmet, este programa en donde nuestros hermanos del estado de Michoacán nos presentan toda la cocina y todos los secretos de la cocina del estado de Michoacán. ¿Quién no ha comido esos antojitos que se hacen en Morelia, en Pátzcuaro, desde luego en Apatzingán y en tantas ciudades y poblaciones tan hermosas de este estado tan hermoso de México, Michoacán? Pues este programa se llama Michoacán Gourmet, obviamente grabado en el estado de Michoacán, en donde conoceremos costumbres, tradiciones y especialmente la comida de Michoacán. Y desde luego no te puedes perder, desde luego, El Sabor de Vallarta, la nueva temporada con Nacho Cadena, donde no solamente nos enseñará a preparar platillos deliciosos con mariscos, con langosta, camarones, pescado, también carnes y ese toque tan especial que tiene Nacho Cadena al ser uno de los principales chefs de México, sino que también estaremos por ahí recorriendo este paraíso mundial que se llama Puerto Vallarta. Si ya lo conoces, ve cuantas veces puedas y si no, date la oportunidad en estas vacaciones de ir a las playas de Puerto Vallarta, tanto las playas que son muy conocidas como la playa de Olas Altas, Los Muertos, de las más conocidas, pero muchas otras que mucha gente no conoce como Yelapa, Quimisto, Playas Gemelas, las playas cercanas a los Arcos de Vallarta, la Boca de Tomatlán, Mismaloya,
playas formidables y más en este tiempo en que la selva de Puerto Vallarta luce hermosa precisamente por esta temporada de lluvias tan fuerte que se ha dado en Puerto Vallarta y que hace que, bueno, pues toda la naturaleza se vea hermosa y Vallarta es un Edén, desde luego que sí. Conoce Puerto Vallarta directamente y si no, aquí en tu programa El Sabor de Vallarta, que por cierto se va a transmitir los lunes a las 12:30 del día. Llegamos a la sección de etiqueta. Y estamos ya en este espacio en donde vamos a platicar acerca de cómo vamos a degustar el día de hoy una exquisita crema, una crema de champiñones. Y para eso tenemos nuestra cuchara para cremas colocada del lado derecho. Aquí, como tú la puedes observar, es una cuchara especial para cremas. También se puede utilizar para consomés. Y es una cuchara redondita, como tú la puedes percibir, muy diferente a la cuchara sopera, la famosa cuchara para sopas, que el día de hoy, desde luego, no vamos a estar manejando, sino tenemos la cuchara para cremas, que también se utiliza para consomés. Para saborear nuestra crema, vamos a tener nuestra cuchara acomodada del lado derecho y, lógicamente, con la mano derecha vamos a tomar la cuchara. Los líquidos, o en este caso la crema, se van a tomar siempre de afuera hacia el centro, de afuera hacia el centro es lo que vamos a hacer, contrario a lo que hemos quizá aprendido de manera errónea, que tomamos el líquido del centro hacia nosotros, cuando en realidad lo que vamos a hacer es tomar la cuchara del centro hacia afuera, como ahorita lo vamos a estar haciendo, desde luego. Voy a descansar en este momento mi cuchara sobre el posaplato que tengo y vamos a manejar también de qué manera estaría, por supuesto, acompañando mi sopa o mi crema con bolillo. Me preguntaba Susana Fregoso de Tonalá que cuándo estar acompañando una comida con tortilla y cuándo una comida con bolillo. Bueno, obviamente depende mucho del tipo de comida que tú vas a estar tomando, que vas a ingerir. Sin embargo, cuando tenemos una crema, cuando tenemos especialmente una crema muy rica, como en este caso de espárragos, si tuvieras alguna crema de alcachofa, una crema de zanahoria, de chayote, de camote, inclusive que hay tantas cremas deliciosas, obviamente la crema se va a acompañar mucho mejor con bolillo. En el caso del bolillo, lo tenemos en un pequeño cesto en el cual pusimos también una servilleta doblada de una forma discreta. En alguna oportunidad vamos a estar recordando precisamente cómo se dobla la servilleta o cómo se acomoda la servilleta, tanto como utilizarla, usarlo como para una base de pan, como en este caso, como para una base también en el caso de una jarra. Sin embargo, el día de hoy, recordando el manejo de nuestra crema, es una crema de champiñones, quiero mencionar, pues bueno, tomaríamos nuestra pieza de pan, la única y exclusivamente la que te vas a comer, con nuestra mano izquierda, en dirección de nuestra crema, podemos cortar la porción de bolillo, la parte que no se va a usar se deja en el plato, en el borde de tu plato, y entonces vas a estar ya tú saboreando esa porción de bolillo deliciosa, ahora sí, acompañando la crema que tenemos en este caso. Es importante mencionar que si tenemos un cesto para pan y este cesto para pan lo van a utilizar diferentes personas, después de haber cortado la porción de pan, yo no regreso el pan que no voy a comer a ese cesto para pan, ni mucho menos lo voy a aventar como lo hice, sino ese pan que en este momento no voy a ingerir al cortarlo a la mitad. ¿Y por qué cortarlo? Porque lógicamente llevar la pieza de pan completa hacia mi boca sería muy, muy grande. Quiero agradecer a la señora Carmelita Sánchez que nos está llamando de la Colonia del Fresno. Un saludo a la Colonia del Fresno. A ella le gusta mucho la sección de etiqueta, en lo particular porque tiene una pequeña fonda ahí en la Colonia del Fresno y siempre le gusta conocer de estos temas. Muchas gracias por escribirnos, llamarnos, señora. Y yo te recuerdo que, por cierto, si quieres conocer más de las áreas de etiqueta, protocolo, buenos modales en la mesa, te invito a los cursos de personalidad con automaquillaje, en donde el área de cómo comer una sopa, un bocadillo, la langosta, los mariscos, el manejo de las copas, los vasos, las tazas, será parte de este curso de personalidad con automaquillaje. Tenemos dos medias becas de cortesía, el teléfono está en pantalla, al igual que el Facebook, Escuela, Clase y Estilo. Si quieres participar en estas dos medias becas, si quieres actualizarte en cuestiones de imagen, asistir con tus hijas o mandarlas a la Escuela, Clase y Estilo, qué mejor que vayas con ellas a recordar este tipo de cosas que son una verdadera herramienta para toda la vida, porque como te ves, te sientes. Y si tú te sientes una persona educada, eso lo estás demostrando. Y una persona educada siempre es recibida en cualquier lugar. Desgraciadamente, las cuestiones de buenos modales, de civismo, reglas de etiqueta se han perdido un poco, pero bueno, programas como este, ¿qué tal, Aurelio?
Evangelio, estamos trabajando por rescatar todo este tipo de cuestiones. El Facebook, Escuela Clase y Estilo, donde puedes participar en estas dos medias becas, válidas para cursos de personalidad con etiqueta y protocolo, además de automaquillaje, o de igual manera para aquellas personas que se quieran especializar en las áreas de etiqueta y protocolo como especialistas de asesores de imagen, que el asesor de imagen tiene la labor de transmitir todos estos conocimientos en escuelas, en personal de empresas, con ejecutivos, con ejecutivas que quieran adentrarse al área de la etiqueta y el protocolo a través del diplomado de asesor de imagen con especialidad en catar vinos, conocimiento de cubertería y las áreas de protocolo y etiqueta internacional. Vamos a trabajar nuestra cuchara con la mano derecha y entonces de afuera hacia el centro vamos a tomar solamente una ligera porción de esta crema deliciosa. No vamos a llenar demasiado nuestra crema, nuestra cuchara, quiero hacer mención, sino solamente aquella porción que nos vamos a llevar hacia nuestra boca. Al llevarnos la cuchara hacia nuestra boca, en este caso que tenemos la cuchara para cremas, no puede ir de lado necesariamente la cuchara, sino esa cuchara se va a dirigir hacia ti y vamos a encontrar ese líquido prácticamente a la altura de tu boca. No vamos a estar encontrando el líquido a esta altura de ninguna manera, ni tampoco vamos a estar haciendo movimientos bruscos con la crema o el consomé que tengamos. Si esa crema está caliente, vamos a hacer solamente ligeros movimientos para que se enfríe nuestra crema de champiñones y no vamos a estar enfriándola como si fuera una rueda de la fortuna, como si fuera un molino con agua, de ninguna forma, sino simple y sencillamente con movimientos muy delicados. Nos vamos a dar cuenta, vamos a percibir que esa crema obviamente está un poquito caliente y que no la podemos ingerir. Descansamos nuestra cuchara del lado derecho con el mango volteando hacia nosotros si vamos a seguir comiendo. Si ya no vas a comer, entonces el mango se dirige, digamos, hacia la derecha. Y con la mano izquierda, insisto, comerías esa porción de pan, esa porción de bolillo deliciosa para acompañar tu crema de champiñones, de langosta, de camarón, de zanahoria tan común, por supuesto también desde luego de chayote y tantas cremas tan deliciosas que se preparan. Yo te invito a aprovechar estas dos medias becas para cursos, insisto, de personalidad con automaquillaje a través del Facebook Escuela Clase Estilo. Tenemos para ti estas dos medias becas de cortesía. Facebook Escuela Clase y Estilo. Muchas, muchas gracias si te comunicas al Facebook Escuela Clase y Estilo. Estamos finalizando el programa del día de hoy. Recuerda, al terminar tu crema o tu sopa, el mango se deja volteando hacia el lado derecho, como tú lo puedes observar. Y de esta manera, si estás en algún restaurante sobre todo, el mesero pues ya se va a dar por enterado de que tú ya no deseas de esta crema o esta sopa. Si tienes tiempo, te invito a que consultes el blog de personalidad y belleza en el periódico El Informador. Blog de personalidad y belleza de tu periódico El Informador, donde conocerás más reglas de etiqueta, protocolo y urbanidad. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible su programa ¿Qué tal, Aurelio? Nos vemos en la próxima, donde quiera que estés.